muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este, que es su espacio, este programa Mujeres con Voz. Para mí es un gusto acompañarles. Mi nombre es Mayra Brown y soy funcionaria del INAMU. Les invito a que nos sigan de miércoles por medio a las 9 de la mañana en este espacio en el Facebook oficial del INAMU. Recuerde que usted tiene también la posibilidad de volver a ver este programa en el Facebook del INAMU y también en el canal de YouTube del INAMU, el cual es INAMU Costa Rica. En este momento estamos en vivo y se retransmite el próximo jueves a las 11 de la mañana por Canal 13. Vamos a estar viendo justamente en pantalla las direcciones del Instituto Nacional de las Mujeres, de cada red social. Estamos en Facebook como INAMU Costa Rica, en YouTube, perdón, como INAMU Costa Rica, en Facebook, arroba INAMU.costarrica, y en Instagram como arroba INAMU_CR. Hoy vamos a estar hablando sobre género y movilidad. Y justamente para entrar un poco más en contexto, les comento. Lastimosamente, las mujeres no nos sentimos seguras en las calles, en el transporte público o incluso en los espacios públicos como los parques, las rutas de buses y las paradas. El acoso callejero es una de las razones por las cuales sentimos inseguridad. También los espacios oscuros y solitarios nos dan mucho temor. Investigaciones muestran que en Costa Rica son más las mujeres que utilizan el transporte público. Esto lo hacen porque sus necesidades para moverse son muchas y muy diferentes entre sí. Deben ir a trabajar, pero antes pasan dejando a sus hijos o hijas en el kinder, luego de salir al trabajo, hacen algún mandado, recogen a los niños y a las niñas y regresan a casa. Las mujeres tienen menos acceso a un vehículo privado. Sus patrones de movilidad se caracterizan por tener una dinámica multimodal, con poca respuesta en la oferta de transporte público colectivo, en cuanto a horarios, flexibilidad de rutas y condiciones de espacio y seguridad, tanto dentro como fuera de las unidades vehiculares. Sumado, como les mencionaba, a la inseguridad en las paradas, en los trayectos, lo que se considera el principal riesgo para la movilidad en los espacios públicos. En síntesis, la inseguridad en el transporte público y la existencia de un sistema de movilidad que no responde adecuadamente a los patrones de viaje de las usuarias ha hecho que cada vez más las mujeres opten por migrar a otros modos de transportarse, dejando el transporte público rezagado. Según la tercera Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos Humanos de las Mujeres, que realizó el INAMU en el año 2017, el 63% de las personas entrevistadas, oigan ustedes, el 63%, reconoció que la calle es uno de los espacios donde más se violenta a las mujeres. Además, reveló que alrededor de un 97% de las personas entrevistadas dijeron estar de acuerdo con sancionar los tocamientos a las mujeres en los espacios públicos y en el transporte. Este tema, sin duda, es muy amplio y muy pertinente, porque nos impacta a todas. Por eso, hoy vamos a conversar sobre movilidad urbana y el uso del transporte público en Costa Rica. Pero además, vamos a conocer una iniciativa bastante novedosa que está impulsando el país en mano de entidades estatales, privadas y de organismos internacionales. Y para eso, hoy comparto la mesa varias personas. Vamos a empezar con Suyen Ramírez Villegas, profesional del INAMU. Suyen, ¿cómo estás? Hola, Mayra, mucho gusto. Muchas gracias. A vos las gracias. También tenemos a Paula Brenes Ramírez, directora de Mercadeo de Senfotec. Paula, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Tenemos también a Carolina Rodríguez, oficial de Capital Humano e Innovación de la Fundación Cruza. Buenos días, Mayra, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a vos. Y tenemos a Klaus Kruse, director del programa Mi Transporte. Klaus, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Mayra, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes acompañan en la mesa. Muchas gracias. Les recuerdo a las personas que nos están viendo ahorita en vivo que nos pueden hacer las consultas justamente aquí en el panel de
comentarios y las compartimos en este espacio tan novedoso que tenemos hoy justamente sobre género y movilidad. Vamos a arrancar con Klaus. Desde GIZ, ustedes están trabajando de forma articulada con el gobierno y la empresa privada en un proyecto denominado Mitigación de Emisores en el Sector Transporte. Resumido, se llama Mi Transporte. ¿Qué pretende este proyecto? Bien, este proyecto es resultado en realidad de conversaciones que se tuvieron ya por muchos años entre ambos ministerios de ambiente, ¿no? El de ustedes, el MINAE, y el nuestro, el Ministerio Federal Alemán de Ambiente, el BMU, con lo cual ambos ministerios se ponen de acuerdo en apoyar a un proyecto que ayudara al gobierno de Costa Rica a reducir emisiones que se generan en el sector de transporte. ¿No? Y así es como nace este proyecto, con ese único objetivo, lograr que en el sector transporte se reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero. Nace el proyecto Mi Transporte, nuestro ministerio alemán nos encarga a la GIZ, la cooperación alemana, hacer una propuesta de cómo lograr este objetivo. Diseñamos estrategias, medidas, acciones y empezamos más o menos a mediados del 2017 la implementación del proyecto. El proyecto trabaja a nivel nacional, ¿no? Apoyamos a varias instituciones del gobierno a avanzar la política en ese sentido, con apoyo a legislación, normativa, orientaciones técnicas. También trabajamos a nivel local muy fuertemente con los gobiernos locales y también, específicamente en el tema de movilidad eléctrica en transporte público. Todos creo que han visto las últimas semanas y meses los famosos 3 buses eléctricos que están circulando por San José y Desamparados, una de las medidas que estamos implementando. Y una cuarta, digamos, un grupo de medidas que es más transversal, referido a la comunicación y a la participación ciudadana en general en todas las medidas que implementemos en estos 3 temas que ya mencioné, ¿no? De eso se trata, digamos, el proyecto. Y esto pasa por una serie de medidas que hay que tomar que, bueno, iremos conversando ahora, me imagino. Qué interesante. En el marco de este proyecto, ustedes realizaron una investigación, ¿verdad?, que permitió evidenciar cómo se sentía la población que usa el transporte público. ¿Qué fue lo que encontraron en esa investigación? Sí, en realidad yo diría que fueron hasta 3 investigaciones que hicimos. La primera fue una sobre el sector transporte, entender bien el sector antes de poder tomar decisiones de qué queremos hacer. Así que hicimos un análisis de todo el sector transporte en Costa Rica. Y luego pasamos a un segundo nivel de estudios que encargamos a consultoras del país. Uno, para que nos hicieran ya un estudio de género del sector transporte. Y otro, una encuesta con un enfoque de género sobre el transporte público específicamente, ¿no? De esos 2 estudios han resultado muchos aprendizajes y han resultado muchas evidencias de algunas cosas que hay que abordar desde el Estado, desde la cooperación, desde los privados, para poder resolver temas que, por lo menos yo personalmente, me sorprendieron de los problemas que tenemos en Costa Rica y que tendríamos que resolver con miras realmente a poder hacer, por ejemplo, el sistema de transporte público más atractivo para un segmento de la población tan relevante como son las mujeres, para que usen el transporte público, ¿no? Y esto para evitar un poco que siga sucediendo una tendencia que ha venido sucediendo en los últimos años, que es la gente deja de usar el transporte público y opta por medios particulares individuales de transporte, lo cual lleva a las presas, y como hay presas hay más contaminación, en fin, esto creo que ya es muy conocido. Entonces se trata un poco de ver cómo hacemos para recuperar a los usuarios y las usuarias de transporte público, ¿no? Y evitar que se sigan bajando el bus, que se sigan bajando el tren y que compren un carro, una moto. De eso se trata y eso pasa por hacer, por ejemplo, el servicio de transporte público también más atractivo, más seguro para las mujeres. Klaus, esto quiere decir que evidentemente hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres en el uso del transporte público, donde las mujeres son más afectadas. ¿Usted nos podría contar más en detalle cómo? Sí, ahí tal vez hay 2 cosas que vale la pena mencionar, ¿no? Lo primero, Mayra, tú ya lo dijiste, más mujeres usan transporte público que hombres, ¿no? Cosa que es un poco paradójica porque la necesidad de movilidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Y sin embargo, cuando hay un vehículo en la casa, quienes usan el vehículo son los hombres y no las mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un primer problema.
Pero la realidad es esa, ¿no? Las mujeres son quienes más usan el transporte público. Entonces, ese transporte público debería estar más organizado con los lentes de las necesidades de las mujeres, más que de los hombres, por lo que acabamos de mencionar. Pero no es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y este es el otro aspecto que mencionabas tú. Cuando pensamos en la movilidad de una mujer en el transporte público, tenemos que pensar desde el momento que sale de su casa, se desplaza, digamos, a la parada del bus, espera en la parada del bus, llega el bus, se monta al bus, se traslada en el bus, se baja en su punto final, pero ahí se vuelve a desplazar hasta realmente su punto final, el trabajo, el estudio, la universidad, donde sea, ¿no? Ese es el trayecto completo y de regreso. Además de eso, se suma lo que tú también ya dijiste, que posiblemente en ese trayecto tenga que ir a comprar, a dejar al niño, a recoger al niño, ¿no? Porque los roles están distribuidos así, ¿no? Y no solo en Costa Rica, en muchos países sigue siendo así. Entonces, eso hace que ese trayecto sea complejo, ¿no? Y el transporte público no está realmente respondiendo a esas necesidades. Entonces, la inseguridad a la cual nos vamos a referir ahora se da de diferente manera en todos esos, en esas partes del traslado. Desde que sale su casa y llega a la parada, hay un riesgo. En el momento que está en la parada, según el tiempo que tenga que esperar el bus, hay un riesgo. En el bus hay un riesgo, se baja y camina de nuevo, hay otro riesgo y de nuevo igual. Entonces, esos traslados, esos segmentos del traslado, hay que abordarlos de manera diferenciada, ver qué está sucediendo en cada uno de ellos y tratar de buscar respuestas para atender esos problemas. Es mucho. Es mucho, pero hay que hacerlo. Exactamente, exactamente. O sea, el reto y el tema que hablamos hoy realmente nos convoca, como lo dijimos, ¿verdad? A todas y a todos. Klaus, el proyecto de ustedes produjo un video. Vamos a ver este video y regresamos para comentarlo. A mí me encanta viajar en bus porque me ubica en una realidad que no me permitiría tener el carro, ¿verdad? Me ubica ir escuchando a la gente, ir escuchando, bueno, ¿de qué habla la gente? Los empresarios son los que tienen que tomar conciencia y educar incluso hasta los choferes para que ellos tengan la paciencia, la dedicación a ayudarle a la persona. Habemos muchos usuarios de la población LGBTI que no nos vamos a sentir seguros en un transporte público porque va a haber irrespeto, tanto de quien lo maneja como de las personas que están ahí. O sea, no son espacios libres de discriminación. El tiempo de recorrido, igual, que se mejore mucho porque el hombre tiende a querer tener un traslado y aprovechar el tiempo desde que sale de la casa hasta que llega al lugar de transbordo del bus. Creo que tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas por mejorar. Una de esas es el acoso, la seguridad, la concientización, ¿verdad? Igual la llevaría condicional porque lo haría hasta el momento en que dejen de pitar. Porque mi hija está muy pequeña, le asustan los ruidos fuertes y no quisiera exponerla a ese pito que me asusta a mí también. Esa sea, es verdad, me altera, me deja como nervioso. Para mí lo más importante es ver a la persona que estoy acompañando qué necesidades especiales o qué decisiones puedo tomar yo en relación con el transporte público para mejorar esa experiencia de trasladarse. Y la persona sin discapacidad está usando el espacio reservado para una persona con discapacidad y se hacen los dormidos o se hacen los locos y no nos dan ese espacio. Muchas gracias. Qué bonita esta producción. De hecho, acá nos pone una persona, es que falta más educación también en los conductores y en todo el tema de transporte. Klaus. Sí, bueno, educación siempre va a faltar, ¿no es cierto? Y eso no es propio de Costa Rica. En cualquier país, eso es un tema permanente, ¿no? Hay que seguir en la educación, hay que ver aspectos de cultura también, cómo vamos tal vez cambiando la cultura en aquellos aspectos que percibimos que no son ya adecuados a nuestros tiempos, ¿no?
Y este tema que estamos abordando hoy día es parte de la cultura de los diferentes países, de las diferentes sociedades, y tenemos que abordarlo con respecto a esas realidades de esas sociedades, ¿no? Y ver qué significan para cada uno y ver dónde están los puntos donde podemos empezar a hacer cambios importantes, sostenibles en el tiempo. Así es. Aquí nos ponen, las mujeres nos sentimos demasiado vulnerables en el transporte público. Y justamente, quería seguir con Klaus, el proyecto de GIZ Mi Transporte tiene como algo así como un hijo, una hija, que se llama Género y Movilidad. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que en eso también Suyen me aporte y me ayude bastante con este tema. ¿En qué consiste el proyecto Género y Movilidad? Bien, bueno, el proyecto realmente sí surge a partir de esta gran sombrilla que ahora explicó Klaus sobre el proyecto Mi Transporte, y surge de los estudios que mencionaba que se hicieron con perspectiva de género y sobre la evidencia, la experiencia de las mujeres usuarias del transporte público. Entonces, la GIZ convoca a varias instituciones y organizaciones a un primer ejercicio de talleres que le llamamos Design Thinking, y empezamos a generar ideas de soluciones. Salieron como 100 soluciones realmente, porque como es multicausal, toda esta problemática tiene que ver como desde las rutas y los horarios hasta precisamente la seguridad y el acoso sexual callejero y en el transporte público. Era un universo enorme y necesitábamos ir focalizando. Sabemos que muchas cosas son urgentes e importantes, pero teníamos en estos talleres que ir generando ideas más puntuales cada vez. Llegamos a algunas cuantas y de ahí GIZ convoca instituciones y creamos una comisión de trabajo que seguimos repensando y que seguimos incluso generando algunos talleres y estrategias de consulta y sondeo con las mujeres para seguir como subrayando a dónde queríamos llegar o a dónde queríamos enfatizar. Finalmente, bueno, sí, decidimos que íbamos a enfatizar en el tema de seguridad de las mujeres ante el acoso sexual callejero, ¿verdad? Que ese iba a ser como nuestro norte en este momento, ¿verdad? Ese es el énfasis del proyecto. Sí, y en el área metropolitana, sabiendo, y quiero subrayar, ¿verdad?, porque definitivamente esta es una problemática que no es solo de la GAM, uh-huh, y que tendrá sus características y sus facetas distintas en otras áreas del país a las que esperamos también incursionar y también llegar, ¿verdad? Pero por este momento estamos desarrollando esto y en la comisión definimos cuatro líneas de trabajo. Uh-huh. Una, y todo esto tiene que ver con lo que escuchamos que las mujeres nos dijeron, ¿verdad? Porque no solamente sabemos de ellas las problemáticas, sino también algunas ideas y soluciones que ellas plantearon y que también tuvimos en el coincidentemente en los talleres de elaboración de ideas. Uh-huh. Las mujeres plantearon sus necesidades y eso fue lo que se posicionó. Claro, entonces de todas ellas también hicimos una selección y encontramos muy reiteradamente que ellas planteaban ahorita que lo mencionaban, la educación, ¿verdad? Y sobre todo ellas sentían que la persona conductora del autobús podría ser un recurso que a ellas les hacía sentir más seguras y más tranquilas de que era una persona sensible y que si sucedía algo en la unidad de transporte, ellas podían, ¿verdad?, recurrir, o que, ajá, esa persona, ¿verdad?, que tiene algún grado de autoridad en esa unidad podría atender, hacer algo. Por supuesto, los compañeros o los conductores móviles o las conductoras móviles de los autobuses no son policía y no pueden llevar a cabo ciertas tareas, pero sí pueden estar sensibilizados, sí pueden estar informados y sí pueden generar una acción que les permita una atención oportuna a las mujeres si esta situación ocurre. Entonces, ahí fue donde dijimos, definitivamente tenemos que capacitar, uh-huh, a las empresas, ¿verdad?, y a los choferes. Entonces ya teníamos esa línea, ¿verdad?, la línea de capacitación a choferes de autobús, clara. Otra de las cosas que también se reiteró mucho era la inseguridad que las mujeres sentían con respecto a las paradas,
al sitio donde ellas están esperando que llegue la unidad. Ahí ocurrían, para la experiencia de ellas, ocurrían malas experiencias de acoso sexual, tocamientos u otras situaciones violentas, incómodas, molestas para las personas, sobre todo las mujeres, pero también en la parada. También en la parada ellas sentían que mientras están esperando estaban expuestas y que algunas condiciones físicas de esas paradas generaban más inseguridad. Por ejemplo, si habían vallas de publicidad donde alguien se podía esconder y de pronto donde ellas pasaban les jalaban la cartera o les hacían un tocamiento, cosas por el estilo. O las sillas, la forma en que estaban dispuestas las sillas de espera, ¿verdad? También se, ahí podían haber, lamentablemente, ¿verdad?, situaciones de tocamientos, etcétera. Perdón que te interrumpa ahí, porque me parece muy interesante, porque aquí nos están poniendo los escalones de hasta 50 centímetros para subir, ¿verdad?, donde quedo sumamente expuesta, incluso hasta, ¿verdad?, en cómo ande vestida, ¿verdad?, me siento expuesta. O aquí nos dicen incluso que es una práctica muy habitual en los hombres. Dice que se sientan con las piernas abiertas y respetando mi espacio, yo tengo que quedar como así. Exacto. Son muchas cosas muy normales, cotidianas, que hemos normalizado. Exactamente. Entonces, ahí definimos que las paradas son otra área de intervención clave. Entonces, ¿cuál es la otra línea de trabajo? Ir generando ideas de prototipos, de paradas que sean más seguras, ¿verdad? En algún momento incluso hicimos una divulgación de ese prototipo, ahorita les comento. El otro elemento que se reiteró mucho y que fue una idea muy interesante que vamos a darle énfasis en este espacio al final, es que las mujeres decían, si pudiéramos tener una aplicación móvil, algo que nos pueda alertar o que podamos hacer grupos y que si vamos a la misma ruta y mi compañera que vive o mi amiga que vive más arriba y vamos en el mismo bus, podemos ponernos de acuerdo e irnos juntas y acompañarnos, hacer estos grupos de acompañamiento con una aplicación, que nos pongamos de acuerdo y demás. Esa fue otra idea, ¿verdad? Entonces, por ahí, en una aplicación donde las mujeres puedan coordinar y que se puedan agrupar y que se puedan acompañar, también fue elegida como otra de las ideas que queríamos desarrollar. Y una cuarta que tiene que ver con la divulgación y la comunicación, no solamente de los productos y de las ideas y de las experiencias de este proyecto, sino de toda la problemática, ¿verdad? Como este espacio, ¿verdad? Es otro de los elementos de la divulgación sobre la problemática, sobre las soluciones, sobre la educación que requerimos, sobre el cambio de paradigma en la movilidad, sobre colocar cómo el cuido también está relacionado con la movilidad y todas estas cosas que estamos hoy acá colocando. De esta manera, en la comisión se definieron estos cuatro elementos y luego la siguiente decisión era dónde lo íbamos a implementar, ¿verdad? No podíamos en todo el país, pero sí por lo menos generar las experiencias demostrativas para realimentarlas y demás. Entonces, con la llegada de los buses eléctricos se decide que Desamparados, ¿verdad?, donde va a haber uno de estos buses, también podríamos sumar esta experiencia de una forma más integradora en el cantón. Entonces, los diseños de las paradas, por ejemplo, se desarrollaron en Desamparados. De hecho, yo creo que todavía hay uno, el último prototipo de la parada está justo al frente de la municipalidad. Se hicieron talleres, grupos focales, entrevistas a las usuarias para que nos realimentaran y nos dijeran sí funciona esa parada, no funciona. Era muy interesante porque justamente cosas tan esenciales como la iluminación, ¿verdad?, era básico. Uno decía, bueno, hubiéramos esperado otras ideas, otras necesidades más allá. No, era necesitamos que esté bien tapada, ¿verdad?, por la lluvia, por el sol, ¿verdad?, pero que en la noche también esté iluminada, que no nos quite mucho espacio, que no hayan grandes obstáculos, ¿verdad?, para las personas con discapacidad, para las mujeres adultas mayores, para las mujeres que andan con sus niños y sus niñas y sus mandados, ¿verdad?, bolsas de mandados, etcétera. Entonces, la comodidad, la iluminación,
Esto era fundamental y se hacen estos prototipos que ya prácticamente estaríamos, están listos. Y que la idea es que estas líneas de diseño de las paradas también puedan ser aportadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ha sido parte de esta comisión. Pero esta comisión no solamente está el INAMU y la GIZ que nos convocó, está el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, está el COSEBI, está Mujeres en Movimiento, la organización, la Fundación Cruza. Hemos ido sumando actores, está el Ministerio de Seguridad Pública, que es muy importante porque estamos hablando de que además tenemos una ley de acoso sexual callejero, hay un protocolo y esto también es parte de este engranaje por la seguridad de las personas y en especial de las mujeres. También, como decidimos que el prototipo se iba a desarrollar en Desamparados, por supuesto que se suma la Municipalidad de Desamparados. Ha sido muy importante el apoyo y el compromiso del gobierno local en esto. Y para la capacitación con choferes, también sumamos a la empresa de autobuses ADT, donde hicimos la capacitación con el personal, los choferes que ellos tienen. Hicimos un proceso el año pasado, proceso de capacitación, de sensibilización, a partir del cual sale una caja de herramientas que también pueda ser utilizada para otras empresas, para otros gobiernos locales, en otras comunidades y poder implementar esta estrategia de capacitación y divulgación que tuvo muchos resultados muy interesantes. Sí, qué montón. Montón de ejes, qué montón de información, de noticias, ¿verdad? Aquí nos ponen incluso la imposibilidad de subir al bus con un cochecito de bebé. Uh-huh. Exacto. O sea, parece mentira, pero esto es real. ¿Cuántas mujeres, como decíamos ahora, por su misma dinámica y porque de pronto están a cargo de alguna manera de llevar a los niños o las niñas, esto resulta ser un mundo, Suyen, ¿verdad? Aquí nos pone incluso, falta sensibilidad, generar empatía, un cambio cultural fundamental e incluso interés político. Las mujeres nos sentimos inseguras en el transporte público. Eso no debería ser así para nadie. Urgen los cambios. Y justamente como lo estaba diciendo Suyen, creo que hablar de este tema, ¿verdad? Cuando resulta ser ahora tan novedoso, estábamos bastante atrás, ¿verdad? En todos estos temas, ya que lo estemos hablando hoy, es parte de este cambio cultural. Suya, yo te quería preguntar, de todas las demás ejes, ¿hay un tiempo de trazabilidad? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿De qué manera? ¿Cómo son tantos ejes de acción? Sí, ahorita el proyecto Género y Movilidad hemos priorizado en estas cuatro estrategias de trabajo. Como les decía, la capacitación ya generó la caja de herramientas que pueda ser replicada, que se pueda ser utilizada, que está en disposición para que otros gobiernos locales, otras empresas de autobús o choferes, ¿verdad?, puedan tener acceso a ella y puedan decir, bueno, capacitémonos o autoformémonos en esta línea de sensibilidad de género. En esa caja de herramientas pueden encontrar recursos para trabajar masculinidad. El tema de discriminación que vimos en el video, que fue lo que dijeron, ¿verdad? Todas las poblaciones sienten que por alguna u otra razón se activa la discriminación en el transporte. Entonces ahí abordamos los temas de patriarcado, de discriminación, de desigualdades de género. Trabajamos temas de violencia contra las mujeres y de violencia, el acoso sexual callejero como violencia, los protocolos, la ley. Y también hay otro módulo de servicio al cliente, ¿verdad? Que eso también las mujeres decían, a veces hasta el trato, la forma en que una llega al autobús, o ¿verdad? Todas estas, esta cultura dentro de esta movilidad donde vamos a compartir y vamos a convivir, ¿verdad? De alguna forma, esto es como un salón de clases o un lugar de trabajo, estamos con otras personas y tiene que haber una convivencia de respeto e importante y de apoyo. No de vulneración, no de sentirse amenazada, no de sentirse en peligro. Porque, como decías, es el diario y las mujeres que nos están escribiendo es el diario de las mujeres. El transporte, desde que salimos de la casa, estamos en este mundo movilizándonos para cumplir nuestros roles y nuestras tareas y nuestras necesidades e intereses, ¿verdad? Y no podemos transitar la vida con esa amenaza. Entonces, bueno, la caja de herramientas está disponible, tal vez ahora luego nos pueden explicar bien cómo conseguirla,
las compañeras de Cruza, que son las que apoyaron mucho en esta construcción de esta caja de herramientas, el diseño de las paradas, como les decía, la idea es que estos lineamientos puedan ser acogidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sean aplicados en los nodos que ya el Ministerio, el sistema de nodos, que son los lugares donde van a haber paradas, ¿verdad? Y van a haber intercambio de los distintos rutas. Uh-huh. Entonces ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene trazado ese sistema de nodos donde van a estar estas paradas, y que estas paradas tienen ciertas características y que nuestro aporte sume esas características para que todas también tengan estas condiciones más generosensibles, más seguras, más cómodas y demás. Okay. Entonces, en esa línea, Suyen y Carolina, la idea es difundirla con Cámara de Transportes, la caja de herramientas. La caja de herramientas se puede divulgar, está accesible, la podemos divulgar en la página de Cruza. Sí, está. En la página de Facebook de Cruza, ahí con un link, simplemente registrar los datos de cada quien y ahí los lleva a una carpeta donde están todos los recursos, porque la caja de herramientas consiste en dos manuales, un manual para el facilitador, un manual para las personas asistentes y todas las presentaciones que se hicieron en esas capacitaciones del año pasado, que bien comentó Sui, están esas presentaciones como recursos para poder ofrecer los conocimientos. Muy bien, muy bien. Y la última iniciativa, ¿verdad?, que tiene que ver con la aplicación, esa está naciendo, ¿verdad? Es la que se va a desarrollar este fin de semana con la Hackathon. Y esta también sería una aplicación que nuestra expectativa es que se lance, ¿verdad?, y que las mujeres la puedan descargar y la puedan utilizar en cualquier parte del país, ¿verdad? Entonces también darle seguimiento a todas estas estrategias, lograrlas llevar a otros cantones, a otras comunidades, acompañarlas y que por supuesto se repliquen. Y bueno, por supuesto que tenemos el gran reto de incursionar con ideas para las otras problemáticas que también tenemos en el sector transporte y en otras áreas fuera de la GAM. De acuerdo, muchas gracias. Justamente vamos a hablar de eso. En estos momentos, la realidad de las mujeres que usan el transporte público, lamentablemente, es una: el acoso sexual. Ante esa realidad y como una alternativa para combatir las diferencias entre hombres y mujeres en el uso del transporte público, el proyecto Género y Movilidad está promoviendo la Hackathon Movete Segura. Paula, primero, ¿qué es una hackathon? ¿Qué consiste? Bueno, es una palabra compuesta, ¿verdad? Viene de hacker y maratón. Entonces, se refiere a hacker porque tal vez hay un prejuicio o un mal concepto de que hacker es el que utiliza la tecnología para hacer daño, cuando hacker es el que programa, ¿ok? Entonces, sería como una programatón, ¿verdad? ¿Por qué es una maratón? Porque son 3 días intensivos donde se desarrolla una solución. Esto significa la palabra hackathon. Entonces, podemos decir que en este contexto, ¿en qué consiste? ¿Qué puede esperarse la gente de esta hackathon? Lo interesante, particularmente con Muévete Segura, es que no es necesario saber programar, porque comercialmente existe mucho software que le permite hacer prototipado. Cuando hablamos de prototipado, estamos más acostumbrados, por ejemplo, a una maqueta. Si yo les enseñara una maqueta, ese es el prototipo de una casa, el prototipo de un edificio. En un prototipo de software, yo veo la aplicación, cómo va a ser usada, cómo va a estar desarrollada. O podría tener un prototipo, por ejemplo, de un dispositivo. Este fue un comentario que conversábamos anteriormente. Si han vivido una situación de violencia en el bus, posiblemente lo primero que te roban es el celular. Uh-huh. Y después quedó incomunicada. Entonces, podría, durante el hackathon, desarrollar un prototipo, por ejemplo, de una pulsera con un elemento de tecnología que yo pueda activar y decirle a una persona de contacto, me asaltaron, me robaron el celular, ¿verdad? Por aquí voy. Bueno, son ideas que se esperan trabajen equipos multidisciplinarios durante este fin de semana, viernes en la tarde-noche, todo el sábado, y se entrega al final del día domingo. Por eso es como una maratón, ¿verdad?
porque estás de forma intensiva trabajando para desarrollar un proyecto. Otro diferenciador que tiene este hackathon con respecto a muchos en los que hemos trabajado, usualmente el primer día es para tratar el problema. Voy a sensibilizarte porque esto es importante. ¿Qué impacto tiene? En este caso no ha sido así. Uh-huh. Hemos recibido participación voluntaria de personas muy sensibles y claras con la problemática. Tanto que incluso nuestros profesores en la universidad se han apuntado, por decir de alguna forma, ¿verdad? Y conscientes de esta problemática, cuenten conmigo. Porque lo tengo súper claro, porque tengo una hija, porque mi esposa viaja, porque soy claro de que esto es una problemática muy fuerte, particularmente, ellos se refieren a nuestro país, ¿verdad? Incluso con la muerte de las chicas en este periodo. Muy interesante, Paula, esto muy, muy novedoso, ¿verdad? También para el país, como tal. Lo más interesante, y lo conversábamos incluso en un live que tuvimos anteriormente, es que las mujeres, y me permito el espacio, estamos llamadas a desarrollar tecnología. O sea, no puede ser que la inteligencia artificial y el software sea desarrollado por hombres, porque nunca va a tener la visión femenina detrás, ¿verdad? Es como la tecnología se desarrolla y aprende de lo que le enseñan. Entonces, si nunca hay una mujer en este proceso, nunca va a tener ni la empatía ni la visión. Y nunca van a ser esas escuchadas cosas tan básicas como, es que la parada está oscura. Que hayan tantas mujeres participando en este hackathon, porque un requisito para inscribirse era que el equipo fuera mayoritariamente femenino, habla de que la tecnología es construida por mujeres para mujeres, que es un aspecto indispensable para que sean escuchadas voces, por ejemplo, de algunas de las participantes, que son incluso amas de casa, que se inscribieron en el hackathon. Me parece que vamos a tener varios resultados que comentar después de la actividad también. Así es, porque me encanta porque pone las necesidades justamente, como ya lo hablaba, las necesidades de las mujeres en el centro. Y de ahí, ¿cómo las resolvemos también? Sí, lo que pasa es que muchas veces ponemos la necesidad de la mujer y la desarrollan otros. Ajá, sí, claro, claro. Aquí por decir está otros en general, exacto, ¿verdad? Entonces, exacto. Yo creo que desde el principio, bueno, Cruza nos llama para sumarnos a esta iniciativa, siempre estuvimos claros de que tenía que ser mayoritariamente femenino. Claro. Es decir, que la mujer desarrolle la tecnología que consume y que usa. Si me permiten un ejemplo muy básico para entender este concepto, el aparato de la mamografía, uh-huh, ¿verdad? Súper frío, doloroso. Terrible. Esa es la mejor palabra, ¿verdad? Terrible. ¿Por qué las mujeres no están desarrollando tecnología? Claro. ¿Verdad? No están en los procesos de ciencia y tecnología. Entonces, que aquí haya mujeres diciendo, tal vez no tengo las competencias técnicas para programar, porque después les contaremos la distribución de los participantes, pero yo sí puedo desarrollar un prototipo. Así pero es. Yo puedo hacer una maqueta, ¿verdad? Y esa maqueta la puedo hacer, si me lo permiten, hasta en un software de dibujo para decir, yo quiero que la aplicación sea esto y que tenga esto. No sé cómo. Uh-huh, uh-huh. Y tampoco es rollo de ellas. Para eso vamos a tener otras etapas en las que también va a estar participando Cruza. Muy bien, vamos a hablar entonces con Carolina de Cruza. El periodo de inscripción a esta actividad que ya nos mencionaba Paula ya cerró. El viernes, como ella nos decía, justamente arranca el hackathon. ¿Qué esperar ahora de este proceso? Sí. Mira, nosotros desde la Fundación Cruza estamos súper contentos, súper complacidos de participar, pues primero en la iniciativa que comentaba Sui. Nosotros tenemos dentro de la Fundación Cruza, es una fundación privada sin fines de lucro y desde 1999 promovemos proyectos de desarrollo sostenible para Costa Rica. Y uno, no me voy a extender en las áreas en las que trabajamos en la fundación, pero consideramos el tema del transporte público, eléctrico, limpio, muy importante para el tema de la descarbonización de la economía. Y venimos trabajando con varios actores, con la GIZ desde hace pues, varios años, con ONU Medio Ambiente, en estos temas de movilidad eléctrica. Y promover ese uso del transporte público, como decía Klaus, pasa porque el transporte público sea privado. Sea seguro. Esa seguridad en el transporte nos lleva a todos estos estudios que han venido realizando y
entrar en este, o sea, tú bien lo has dicho, el transporte es un ecosistema muy grande, con muchas, muchas aristas. Entonces, entrar o participar en este proyecto que hemos venido llevando de buses eléctricos y llegar a la seguridad de las mujeres, que son las que más las usan el transporte público, que es donde se sienten pues muy vulneradas, es un proyecto o es una idea maravillosa de generar esa conciencia de género y de impulsar esa movilidad sostenible pues, que todos queremos. Entonces, entramos a esta alianza pública-privada de instituciones que se han venido organizando y comenzamos con las capacitaciones que comentó Suyen, con esta caja de herramientas que comentamos previamente, y ahorita estamos con el hackathon. Entonces, súper contentos de que ahorita nos dieron el número, van 188 personas inscritas, cuando originalmente esperábamos unas 60, o sea, se triplicaron. Más o menos entre el 85-88% son mujeres de diferentes profesiones, funciones, como dijo Paula, amas de casa, creo que hay de forestal, enfermería, un montón de áreas que lo ideal es que sumen a estas ideas, porque no se necesita ser especialista programador, sino que hayan ideas de las vivencias que tenemos las mujeres en el transporte público. Entonces, ayer cerró la inscripción, el viernes, una invitación, el viernes 19 a las 5 de la tarde es la inauguración, entonces vamos a hacer un live en las plataformas de las instituciones que trabajamos acá con la inauguración, y allí comienza el maratón de los 3 días, viernes, sábado y domingo. Hay una semana para que los jurados puedan elegir cuáles son la solución ganadora. Esa solución va a estar trabajada por los profesionales de Senfotec para que pueda ser prototipada. Y esto es importante porque va a haber un espacio para probar esa solución, o sea, para que principalmente las mujeres puedan bajarla en su celular, se pueda mejorar las cosas que haya que mejorar y realmente veamos cuán útil puede ser esta aplicación. Es importante comentar que la aplicación se llama Te Acompaño y lo que busca es generar redes de apoyo en estos traslados y en estos momentos de espera y en estos recorridos donde las mujeres se sienten vulnerables, se sienten inseguras y nos sentimos con miedo, porque al final sentimos miedo en el espacio público, ¿no? Y por eso esos elementos que nos han comentado que la mesa ha tratado de abarcar. ¿La aplicación se llama? Te Acompaño. Entonces, es como generar estas aplicaciones de carpooling y de acompañamiento, pero realmente enfocado en transporte público y principalmente en mujeres. O sea, chicas que están estudiando en una universidad, salen a las 8 de la noche y ya están pensando que van a perder en bus, en que tienen que correr, en que ya está oscuro. Tienen una aplicación donde generar grupos, a lo mejor no se conocen, pero van acompañadas hasta la parada más cercana, a lo mejor todo el recorrido es acompañamiento o a lo mejor en el mismo bus se unen más personas, más muchachas, y esa es la idea inicial, pero como dice Paula, estamos como muy a la expectativa de ver cuántas ideas se pueden generar con otro tipo de dispositivos, con muchas soluciones que estas chicas, principalmente, porque el llamado es a que participen mujeres de diferentes áreas, nos puedan aportar. Y sabes también que es muy diferente en este hackathon. El hackathon antes era más presencial. Uh-huh. En esta situación virtual ha sido una gran oportunidad para que mujeres de diferentes zonas del país participen. Entonces tenemos equipos completos de Limón participando, de Guanacaste, de San Carlos, del área del puerto, de Sarapiquí. Cartago, de Sarapiquí. Sí. Entonces, ha sido una oportunidad y por eso te digo que los resultados los vamos a ver cuando el jurado delibere y nos cuente las soluciones. Por aquí tenemos jurado. Un jurado, sí, por allá. Va a tener que ver muchos materiales. Pero lo valioso aquí
es que no es una situación, como comentaba Fri, no es una situación de San José, ni del área metropolitana, no. Mira, incluso yo diría que ni siquiera de Costa Rica, de nuestra región. Uh-huh. Y escucharlas en un espacio asociado a la tecnología, claro, ¿verdad?, nos va a brindar muchas herramientas, para usar la palabra de la caja, uh-huh, para después continuar en un proceso de prototipado oficial. Uh-huh. Eso está muy interesante porque justamente Paula, sin saber, se me adelanta la pregunta. Ah, perdón. Y eso me parece genial porque entonces lo que quiere decir aquí es que ¿cuándo podríamos estar hablando de que estas iniciativas o cuando termine el plan piloto ya llegue a la ruralidad, ¿verdad? A todas aquellas zonas, ¿verdad?, fuera del GAM, no sé si alguno me ayuda por ahí. Yo creo que va a depender también de la solución que se elija, ¿verdad? Porque al ser una plataforma tecnológica, ¿verdad?, no está limitada a un espacio físico. Claro. Ahora, ¿qué pasa en las acciones de hackatón? Aunque hay un equipo que gana, se alimenta muchísimo de la creatividad, de la innovación, de las ideas que aportaron todos los equipos. Entonces, si bien es cierto, el equipo de Carolina pudo haber ganado y tenía una solución muy puntual, que ni siquiera era un app, era una web, por ejemplo, porque yo no quiero instalar un app, porque ¿para qué si puedo tener fotografías? Y mi teléfono tal vez no tiene una capacidad, ¿verdad? Claro. Puede ser una web. ¿Y qué pasa si me quedo sin red? Uh-huh. Y eso lo mencionó un equipo. Uh-huh. ¿Y qué pasa si hay una adulta mayor que tal vez no usa tan bien su teléfono? Entonces, hubieron un montón de ideas que no precisamente estaban en el equipo ganador, pero en el proceso del prototipo final, que va a ser funcional y probado, podemos incorporar. Esto es valiosísimo, digamos, porque se llama co-desarrollo. Así deberían ser los procesos de tecnología de nuestros países, ¿verdad? Unos espacios abiertos, democráticos de información. Entonces, vamos a recopilar con el equipo jurado todas esas grandes ideas y todas esas innovaciones para incorporarlas, y no va a estar limitado a que las use solamente un espacio o solamente una zona. Posiblemente por un tema de prototipado se quieran revisar especificaciones técnicas, y esto es clarísimo. ¿Qué pasa si alguien se queda sin internet? Porque en la zona por donde voy no hay, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los resultados. No es como no hacer spoilers. Claro, es que hay mucho ahí detrás, ¿verdad? Tal vez, un poco volviendo también a tu pregunta, todo lo que estamos haciendo en realidad es para que sea replicado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo garantizamos que alguien asuma estos productos, estos resultados, la caja de herramientas, el app, en fin, todo lo que estamos generando? Ahí está. Nuestra expectativa es que vayamos identificando a instituciones, organizaciones que lo quieran asumir, y las paradas las pueden, pues ahí están los planos, ¿no es cierto? Nos pueden replicar. Sí. En cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Y tienen estos elementos que son fantásticos realmente. Y ya casi está lista la versión final ya de la parada, el prototipo ya lo sacamos. Ha sido un proceso interesantísimo porque ha habido muchos cambios justamente por la participación. Sí. ¿Ya? Todos los procesos que hacemos nosotros en la cooperación tienen que ir acompañados de una metodología participativa. Y eso te enriquece mucho el proceso, y tu producto final es un producto final que requiere la población, ¿no? Y que ya contiene los elementos que la población te va indicando en el proceso. Entonces, esta parada es un ejemplo de esos. De la parada inicial a la que hoy día están desamparados, son cosas distintas. Sí. Muy bonito. La app está haciendo lo mismo. Bueno, en fin, el tema de capacitaciones, a mí personalmente y nosotros en el equipo nos hemos emocionado mucho con eso. Porque se hizo la capacitación, una primera experiencia con la empresa ATD, que realmente ha sido un aliado fantástico, ¿ya? Tengo que decirlo acá, ha sido un aliado fantástico para muchas de las cosas que estamos haciendo, los buses eléctricos, y también para esto. Y con ellos hemos hecho una primera corrida, vamos a decirlo así, de este paquete de capacitación que tenemos, donde se abordan a los hombres, ¿no es cierto?, a los choferes, básicamente. Y hay respuesta después de estos choferes, que las tenemos también documentadas, donde te dicen, sí, yo no sabía cómo comportarme, no era consciente del problema que puede haber en el bus, y no sabía qué hacer si es que pasa. Muy cierto, yo soy chofer y hay un problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué me permite la ley? ¿Puedo amarrar el tipo de botar? O sea, ¿qué hago? ¿No? Uh-huh. Desde eso hasta choferes que dijeron, y además me he dado cuenta de la persona que yo era, uh-huh, y en mi casa tengo que cambiar. O sea, es el impacto que está teniendo una medida tan pequeña como esta, es enorme.
¿no? El potencial que tiene esto de escalar. Y muy reflexivo. Es enorme, ¿no? Sí. Es fantástico. Y estamos muy contentos Súper realmente contento. Con el impacto que se está generando de una cosa que nació muy pequeñita, ¿no? En un sí. laboratorio de innovación. Sí, sí. ¿No? Así es. Sobre así este es. Tema. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas personas justamente nos ponen eso. Hay tanto que hacer, tantos cambios, reeducar la sociedad que ha crecido, ¿verdad? Evidentemente el machismo y no escapa de este espacio. Hay una cosa muy interesante y a nivel ambiental, y con esta pregunta podemos ir cerrando, también promover otras alternativas como el uso de las bicicletas, como medios de transporte, Klaus. Sí, bueno, como dije originalmente, nosotros abordamos muchos temas de la movilidad, ¿no? Este es uno de ellos y específicamente el tema de género en transporte público es un elemento de muchos y el reto está ahí. Si queremos que nuestra sociedad, en su tratamiento del territorio y en la manera en que nos movilizamos en ese territorio, cambie a mejor, tenemos que abordar muchos aspectos. Uno de ellos, otro de ellos, es la movilidad activa, ¿no? Lo que se conoce como movilidad activa. Es decir, no uses tu carro. Si vas a comprar a la tienda que está a 5 cuadras, camina, usa la bicicleta, usa otros medios de transporte. Entonces, eso es algo que estamos persiguiendo muy fuertemente con el proyecto, pero para tú poder decirle a la población, camina, tiene que haber aceras. Claro. ¿No? Para decirle a la población, usa la bicicleta, tiene que haber cicloinfraestructura. Entonces, ¿no? Es un poco el huevo y la gallina, ¿por dónde empiezas? ¿No? Y creo que hay que empezar por ambos. Hay que sensibilizar a la población, pero hay que dar las respuestas de infraestructura para que esa población pueda cambiar de modo de transporte, ¿no? Y dejar el carro en su casa. Tengan carro. Alguien siempre lo decía, creo que alguien de Panamá, que estaba involucrado en el metro. Cómprese su carro, pero no lo use. Yo tengo un carro, nunca lo uso, ¿no? Lo uso cuando me voy a la playa, pero acá en la ciudad no. Me mudé cerca del trabajo, camino, me voy a comprar a pie, no uso mi carro. Bueno, tanto no lo uso que se me malogró la batería y ahora yo lo uso una por semana, pero ese es otro tema. Pero el asunto es que hay que promover la movilidad activa, ¿ya? Es una de las estrategias. Esa se nos queda también como tarea. Vamos a ir cerrando. Nada más, perdón, agradezco a todos. Para comentarte que hay gobiernos locales que sí han estado promoviendo el uso de la bicicleta y que han incorporado perspectiva de género y precisamente no solamente es que tiene que haber la ciclovía, sino bueno, las mujeres saben andar en bicicleta, entonces enseñémosle a andar en bicicleta. Hay una experiencia importante y hermosísima en Santa Ana y hay otros gobiernos locales que también están replicando. Yo creo que todo es replicable, todo tenemos que sacar provecho y alimentarlo por el bien de la sociedad, de la igualdad y del medio ambiente. Así es, qué montón. Paula, tus palabritas de cierre muy sintéticas. Busquen espacio siempre para participar, ¿verdad? No puede ser que nuestra voz no sea escuchada en espacios de tecnología. Pensamos que al inicio, cuando hablábamos de equipos de tecnología, nos iba a costar encontrar mujeres que participaran. Las mujeres que están participando no son de tecnología. Entonces, son espacios que hay que reclamar, que vale la pena, porque el mundo ya es tecnológico. Entonces, así para es. Que no pierdan esa oportunidad. Así es. Don Klaus, muchas gracias por acompañarnos. Encantadísimo. Carolina. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creo que parte de la replicabilidad que conversábamos pasa también porque las políticas públicas tengan ese componente de género en las cosas que se hacen, ¿no? Y en ese sentido, estos proyectos y estas alianzas públicas, privadas, interinstitucionales, son una fortaleza gigantesca. Nosotros desde Cruza estamos súper contentos no solo de participar, sino de promover este tipo de proyectos donde se puedan sentar en la mesa, tomar decisiones y plantear soluciones desde varios entes de la sociedad, porque es lo que nos lleva a la replicabilidad y atender este tipo de problemas y de situaciones que solo así podemos lograr soluciones innovadoras en este caso. Así es. Eso es una cosa que se nos queda muy clara hoy. Claro, sus palabras de cierre. Bueno, yo voy a hacer acá para cerrar una confesión. Yo nunca vengo a estos espacios, la verdad. De hecho, es la primera vez que vengo en Costa Rica a un espacio como estos y suelo no hacerlo, pero creo que el tema lo meritaba hoy día, ¿ya? Para nosotros ha sido una sorpresa descubrir que este tema es tan importante en Costa Rica porque hay mucho por hacer y creo que lo que estamos tratando de hacer es impulsar que sea un inicio para que otros continúen estos procesos, ¿no? Y bueno, y por eso estoy acá y voy a seguir en esto hasta que termine nuestro proyecto y hemos encontrado además aliados fantásticos, la verdad. Esto no lo hace una institución sola, ¿no?
y tenemos la suerte de tener en Costa Rica aliados tan importantes como los que están acá, otros también, ¿no? Pero bueno, con CRUSA, que trabajamos hace años, con el INAMU, que ha resultado fantástico para este tema, y CENFOTEC, que se nos ha unido ahora poco, ¿no?, para la Hackathon. Así que feliz de estar acá y seguir apoyando este tema. Muchas gracias por hacerlo en este espacio, entonces. Sí, bien, tus palabras. Gracias, Mayra. Bueno, muy contenta con toda esta experiencia, porque además cuando una institución como el INAMU incursiona en otros sectores novedosos como medio ambiente, cuando estamos hablando de cómo el INAMU va a participar en una estrategia nacional de descarbonización, aquí vamos encontrando caminos conjuntos, ¿verdad? Nosotras aportamos una mirada de género, pero hay muchas instituciones que también están aportando sus experiencias, sus conocimientos, y estamos logrando articular soluciones muy concretas a favor de muchas cosas, ¿verdad? Al final no solamente estamos resolviendo igualdad, descarbonización, sino también estamos acercando a las mujeres a la tecnología, y esto se está ampliando de una forma hermosa y muy provechosa para el país. Gracias. Muchas gracias. Justamente hoy concluimos que el cambio cultural es para todas y todos. Aquí cada quien pone su aporte desde donde esté. Muchísimas gracias a ustedes que nos ponen aquí. Muchas gracias, equipo INAMU. Muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotras. Les recuerdo que este programa se va a transmitir mañana, jueves a las 11 de la mañana por Canal 13. Y siempre me gusta dejarles este cierre. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, usted tiene alguna duda, quiere asesoría o está en algún riesgo, en una situación de violencia, no olvide llamar al 911. Esto es una línea confidencial, 24 horas del día, gratuita. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio Mujeres con Voz. Nos vemos pronto.